Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Adaptado. Hoy tenemos el placer de poder hablar con una persona que está luchando por sus sueños, ¿sí? Ahora vamos a conocer, vamos a hablar con ella. Ella se llama Belén, tiene 24 años y su sueño es poder participar en el Fórmula 1100 bonaerense. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Fran. Hola, Pablo. ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, por suerte. Nos alegramos de tenerte acá con nosotros. Bueno, contanos, ¿de qué trata este sueño? Más que un sueño, yo creo que es un objetivo deportivo, ¿no? Ya me dirás vos, de poder estar, ¿no? De poder participar el próximo 2021 en la Fórmula 1100 bonaerense. Contanos un poco tu historia, ¿de qué trata todo esto? Sí, totalmente, es un objetivo deportivo. Para poder llegar a convertirme en la primera piloto mujer del país con discapacidad en poder estar en una categoría de fórmula, uh-huh, como es la Fórmula 1100 bonaerense, y bueno, darle su parte inclusiva al automovilismo deportivo. Claro, contanos un poquito de dónde sos, hace cuánto que estás en esto, o sea, desde chica sos fanática de los fierros. Contanos un poquito esa parte. Bueno, yo soy de Buenos Aires, en Capital estoy. Y sí, obviamente que desde chica existe este amor, ¿no? Y por suerte este año me llegó la oportunidad de bueno, poder concretar uno de mis grandes sueños, que es correr. Así que, bueno, tratando de ponerle todo para poder estar, si Dios quiere, el año que viene. Y bueno, si no, seguir luchando para poder estar en algún momento. Claro. Y hasta ahora, que si nos contás un poco en el proceso que estás, ya tenés la habilitación médica y bueno, estás en búsqueda de sponsor, ¿no? De empresas que te puedan apoyar, ¿no? Sí, totalmente. Tuvimos la suerte de poder tener la habilitación médica, que no es menor. Uh-huh. Bueno, de la parte médica del Mouras, del Autódromo Mouras, que está en La Plata. Bueno, es un gran paso, ya que nos habilita a poder seguir este proyecto, obviamente que quedan en algunas cuestiones médicas, y ya poder confirmar, si Dios quiere, en algunos días nomás, uh-huh, el equipo. Y bueno, ir viendo, ¿no? En qué podemos, digamos, qué podemos hacer en cuanto al auto, uh-huh, porque obviamente que van a tener que tener sus adaptaciones correspondientes. Pero bueno, actualmente me encuentro en la búsqueda de sponsors, ¿sí? Que quieran contribuir a este proyecto para, bueno, estar y formar parte, ¿no? De este hermoso proyecto que es único en Argentina. Claro. Bueno, no estoy solo, estoy acompañado acá con Pablo Mendoza, así que Pablo, adelante, lo que quieras preguntarle a Belén. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo, es un placer poder hablar con vos, Belén. Y bueno, mi primera pregunta que me gustaría hacerte es referido a tu discapacidad, ¿no? A la espina bífida, que nos cuente bien de qué se trata. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Sí, la espina bífida es una malformación congénita, es decir, viene de nacimiento. En mi caso particular, bueno, la espina bífida puede traer múltiples secuelas, ¿no? Y en mi caso tendría que haberme dejado muchas más de las que tengo. De hecho, cuando, bueno, yo nací, daban un pronóstico muy desalentador porque decían que yo no iba a poder caminar. Y al año ya estaba caminando con andador, y es hasta el día de hoy que con mis 24 años no usé una silla de rueda nunca. Y bueno, me manejo con bastones canadienses, pero bueno, por suerte los médicos siempre me ayudaron a salir adelante, al igual que mi familia, obviamente. Y bueno, mis amigos siempre apoyan. Claro. Bueno, ahora preguntarte sobre la pasión que tenés por los autos. Sé que esto te viene desde muy chiquita, pero ¿te la forjó, digamos, la familia o alguien en particular de la familia? Por ejemplo, tu papá. No sé.
Y mira, yo siempre creo, digamos, tengo el recuerdo de muy chiquita, en todos los almuerzos familiares, viendo el TC o viendo la Fórmula 1. Y yo creo que todo empieza de ahí, ¿no? Es decir, uno va mamando eso de muy chico. Obviamente que cuando uno se hace más grande, va eligiendo qué camino seguir. En mi caso, bueno, empecé así. Obviamente que hice muchos deportes antes, como es natación, equitación. Y bueno, nada. Después, cuando tuve mi primer auto, por ejemplo, pude acercarme un poco más, ya que hice mi grupo de amigos, que bueno, hacía juntadas y demás. Y después, bueno, estudié periodismo deportivo, lo cual, bueno, me acercó muchísimo más aún al deporte, ¿no? No tanto ya lo que era juntadas y demás, sino que a un nivel deportivo. Tuve la posibilidad de, bueno, ir a varios autódromos. Y bueno, fue el año pasado cuando fui a una de las carreras que se hacía en el Moura, justamente, y estaba presente el gatito Nimo. Y yo decía, si Juan está, ¿por qué no puedo estar yo? Y es ahí donde me picó el bichito de decir, bueno, puede ser un sueño. Y este año tuve la posibilidad de cruzarme con Matías Machuca, un gran corredor también, el que me dijo, no, convertí ese sueño en realidad. Y es ahí cuando me ofreció y me tiró la idea de poder estar en un Fórmula 1100. Y yo le digo, no, Mati, pero es algo que, o sea, sí, me encantaría, pero dado mi discapacidad no creo que pueda por múltiples cosas. Me dijo, bueno, vayamos al taller y probemos uno de los fórmulas, a ver si vos te podés subir y te podés bajar bien. Y fuimos y pude hacer todo sola, y es ahí cuando yo me di cuenta que el sueño era posible, ¿no? Claro. Y hoy en día, bueno, el gato Nimo es un gran ejemplo para mí, obviamente. Y tengo la posibilidad de que, bueno, sea uno de mis asesores a nivel deportivo. Con el gatito Nimo hablamos constantemente acerca de, bueno, todo lo que tiene que ver con el fórmula y con las cosas que se podrían llegar a hacer a partir de su experiencia, ¿no? Claro, y ahora me quiero meter en lo totalmente que sea deportivo, ¿no? Porque en lo automovilístico me refiero. Si hablamos del auto, sabemos que es la Fórmula 1100 es un auto monoplaza, corregime vos si es así. Y bueno, la pregunta es, ¿qué adaptaciones tiene que tener? Bueno, teniendo en cuenta tu discapacidad, tu patología, lo de la espina bífida, ¿qué adaptaciones tiene que tener? ¿La butaca? Bueno, ¿no dirás vos? Sí, el auto obviamente que debe tener sus adaptaciones, porque, por ejemplo, aceleración, freno y embrague al volante. Uh-huh. Todavía muy bien la adaptación que vamos a utilizar, no sabemos cuál es, porque todavía no tenemos definido el equipo, por ende no podemos saber muy bien qué es lo que vamos a necesitar en cuanto a la adaptación. La butaca, eso siempre es, digamos, a la comodidad del piloto, es decir, que eso se amolda al piloto. Es monoplaza, así que, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que la categoría y la federación avale, justamente, para poder estar. Y obviamente que se va a poder hacer por una cuestión de que si ya el médico dijo que es posible, ¿no? Sí. Todo lo demás se adapta, claro. Creo que es lo fundamental. Y bueno, hacerlo todo acorde a como se diga, a como sea necesario hacerlo. Uh-huh. Y también está, digamos, tenemos el fin de no solo darle, digamos, no tenemos la mente puesta en hacer una categoría, digamos, especial para chicos con discapacidad, sino que todos podamos competir de par a par, de igual a igual. Claro. Lo cual va a ser también una novedad, porque tenemos, particularmente yo tengo las ganas puestas también, no solo en decirles a todos que se puede, ¿no? Que si se unen con eso, lo pueden hacer.
sino también de llevar el tema de seguridad a el automovilismo. ¿Por qué? Porque quizás las personas que tenemos discapacidades podemos llegar a tener otro tipo de seguridad, ¿no? Es decir, necesitamos contar con un poco más de seguridad que por ahí un piloto que no tiene nada. Ya sea para la hora de salir del auto o el antiflama o todo lo que sea necesario en cuanto a material de seguridad. Entonces vamos a tratar también de meternos en eso, en que quizás en las categorías, ¿no?, esos elementos de seguridad pueda transmitírselos a todos los pilotos y no simplemente a la gente que tiene discapacidad, porque creo que la seguridad vital, ¿no?, de todo piloto es primordial. Los fierros arreglan, una vida no. Entonces vemos que eso también es fundamental para transmitirlo y quizás, ¿no?, uno habla desde la no experiencia, en mi caso, pero si se puede lograr, digamos, si podemos llevarle a todas las categorías, ¿no?, porque esto es para todos, si podemos llevarle alguna enseñanza en cuanto a eso y la pueden tomar y creen que es viable, ¿no?, obviamente, bienvenido sea. Claro. Y deportivamente, ¿qué es lo que más aspirás? ¿Llegar al TC, Fórmula 1, competir en un Dakar, quizás? A ver, yo siempre digo que las cosas se van dando a medida que uno va haciendo las cosas, ¿no? Uh-huh. Si yo hoy te digo, quiero llegar, no sé, al TC, quizás no lo logre. Pero uno nunca sabe, entonces siempre, bueno, yo al menos, elijo ir paso a paso, ¿no? Pero todos los pasos que dé, que sean firmes, que sean seguros. Ir con la seguridad, ¿no?, de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy en el camino seguro y que si, no sé, como te dije antes, si el año que viene no llego a correr, bueno, no importa. Seguir concretándolo y que cuando llegue, llegue. Esto es lo mismo. Yo no sé si voy a llegar a un Dakar, ojalá, qué sé yo, no sé, no te lo podría llegar a contar. Claro. Pero si se me da la oportunidad, puedo y tengo ganas y tengo salud y tengo... Bienvenido sea. He tenido propuestas, obviamente, de no de Dakar, pero de competir. Va, de estar en rally, ¿no? Y obviamente que no cierro las puertas porque son... son oportunidades, ¿no?, que a uno le dan y que hay que tomarlas. Digo, no sé cuándo será, claro. Pero obviamente que no cierro las puertas. Uh-huh. ¿Pablo? Bueno, Belén, a mí me gustaría preguntarte por dos personas qué significan en tu vida. Florencia Corsali y Juan Manuel Roncoroni. ¿Qué me puedes decir de ellos dos? Grandes personas que me ayudaron durante toda mi vida, me siguen ayudando. Bueno, Flor, quien fue mi kinesióloga desde que nací hasta mis 11 años aproximadamente, y quien, bueno, fue la gran pionera de esto, ¿no? De que yo pueda caminar, de ejercitarme. Yo no... digamos, de una manera totalmente, obviamente segura, ¿no?, porque es kinesióloga, pero excesiva también para que yo pueda lograr todo. Bueno, Flor fue quien me enseñó a subir y bajar escaleras, o sea, una locura, ¿no? Y hoy tengo la oportunidad de que Florencia sea mi madrina. Entonces, No solo es, si bien no la veo muy, muy seguido como la veía antes, porque bueno, vive lejos, no, Flor es familia. y siempre que hablo con Flor, no le digo, che, Flor, ¿cómo estás? O no sé, Ine, ¿cómo estás? Porque en el cielo. Digo, hola, madrina, es así. Entonces, con Flor tenemos una relación que no nos vemos. Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos también por cuestiones de la vida, porque
digo, no tuvimos más contacto. Y después nos volvimos a encontrar y no podíamos creer, nos pusimos a charlar de la vida y todo lo que habíamos pasado y lo que yo me acordaba de chiquita, de sus cosas, ¿no? De los ejercicios que hacíamos, todo. Así que, es muy lindo tener a Florencia como mi ciudadana o como persona en mi vida, ¿no? Y bueno, Juan Manuel, mi traumatólogo de cabecera también desde que nací, trabajando a la par con Florencia en su momento, cuando Flor me atendía, también tratándome de sacar siempre adelante. Cuando yo a Juan le cuento esto de lo que se me había ocurrido o de las ganas para correr, me dice, yo a mis hijos no les puedo decir que sí, porque siempre, les tuve el respeto del padre, ¿no? O sea, del freno. Me dice, vos hiciste todo siempre. Entonces, dale para adelante. Esas fueron las palabras de un traumatólogo que yo dije, Juan Manuel me va a decir que no, porque sabe todo lo mío. Pero a la vez sabe que soy muy libre y obviamente siempre junto a Florencia siempre dijeron, ¿no? Lo que a mí me dé libertad y esté dentro de mis posibilidades que pueda hacer, es más que bienvenido, porque creen ellos que dentro de todo lo mío, ¿no? Que yo pueda ser lo más independiente y más libre posible, para ellos es un logro, obviamente. Claro. Flor, vos tuviste como autos personales, tuviste un Peugeot 207 y tenés actualmente un Honda Fit, ¿no? ¿Es así? Es así, mis dos amores, sí. Mira, vos lo dijiste, amores. Con eso me quería meter. Sí. ¿Tenés alguna anécdota, algún recuerdo, un dato de color así que nos quieras contar? No sé, que saliste con tus amigas y fuiste vos con tu auto manejando vos. Con a un chico que vos le dijiste, bueno, salimos, dale, te paso a buscar. Y el chico se quedó, bueno, me paso a buscar. Y vos ahí caíste con tu onda. ¿Tenés alguna de esas? A ver, siempre pasa. Que no estoy muy de acuerdo que pase, porque en realidad para mí es el hombre siempre el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? De pasar a buscar a una chica, por más que tenga auto. Claro. Pero bueno, sí, me ha pasado que chicos me digan, bueno, pasamos a buscar y bueno, dale, está bien. Sí, con el Peugeot, a ver, si bien fue mi primer auto y lo amé como a nadie, creo que amé ese auto con todo mi ser. Pero bueno, sí, tuvo viajes ese auto. Me acuerdo cuando le puse música también. Sí. Pero bueno, cuando lo bajé también, que nos hemos quedado con mi mejor amiga hasta las 3 de la mañana tratando de bajar el auto. Pero no, chicos, empiezo a hablar del Peugeot y puedo contar miles de anécdotas. Y bueno, el Honda, obviamente, que a ver, es otro tipo de auto, es otro motor, es otro andar, ¿no? Claro. Es otra gama. Entonces, también cuando le puse audio, no tiene tantos viajes como tiene el Peugeot, ¿no? Claro. Pero sí, es un auto fantástico. A todo aquel que quiera comprarse o tenga en mente comprarse un Honda Fit, te lo recomiendo. Porque la verdad que es un auto. Lo que me pasa, por ejemplo, con el Fit es que a veces está prendido y pienso que está apagado. Entonces le doy otra vuelta de roja y me suena como, no, flaca, estoy prendido. Porque ni ruido, escuchás. Claro. Es divino. Y es así, estando parado y estando andando. Entonces, pero bueno, creo que la anécdota así con el Fit es cuando le puse audio. Imagínense que no tiene baúl. Tiene todo el baúl ocupado por el audio. Wow. Entonces, sí, ¿no? ¿Y qué suena ahí? Suenan dos Pioneer de 12. Suena. Claro, en realidad
tiene la raquera también, con dos medios y dos tweets. Sí. Así que, nada, es una bomba atómica ese auto. Pero bueno, no estoy de acuerdo en que a mucha gente no le guste bajar el auto, no le guste el auto original, ¿no? Claro. Pero bueno, son gustos, contra eso no hay nada escrito. Lo único que les puedo decir es que más allá de lo que a uno le guste hacer, si lo ve viable tener un Fit, un 207, el auto que sea y lo hace feliz, no hay nada más que hablar. Digo, a mí mis dos autos me hicieron sumamente feliz. No es que hoy en día por tener un Honda te digo, no, prefiero el 207. No, al contrario, los dos autos me dieron lo suyo, son dos autos diferentes y con los dos compartí cosas totalmente diferentes. ¿Pablo? Bueno, como comentaste, te recibiste de periodista deportivo y ahora estás estudiando la carrera de psicología, ¿no? Sí, no me recibí todavía, me quedan 10 materias para poder recibirme. Sí, sí, estoy estudiando psicología. Quería preguntar cómo el fortalecimiento psicológico que tuviste desde chica por tu discapacidad, ¿no? ¿Cómo te manejaste con eso? ¿Si hiciste terapia desde chica? No, mira, obviamente que he tenido en la etapa, ¿no?, de primaria y de secundaria, es la edad, hoy estudiando psicología lo puedo entender, hoy que soy un poco más grande lo puedo entender y doy gracias que sea así. Digamos, es la etapa de la rebeldía, ¿no?, del adolescente, en donde cuanto más daño te puedo hacer, muchísimo mejor. Entonces sí, obviamente que en toda esa etapa fue muy dura, ¿sí? Porque, nada, buscaban siempre la manera de meter el dedo en la llaga. Pero siempre mi familia, al pie del cañón, o sea, conmigo, siempre apoyándome en todo, digo, no dejándome caer. Y a la vez creo que también me fortaleció a mí y me ayudó, creo que es la palabra, el tener el carácter que tengo. Chicos, ustedes me ven así tranquila, pero cuando yo me saco, me saco. ¿De qué signo sos? De Tauro. Te revolea todo por la cabeza. Claro, entonces creo que tener un carácter tan fuerte, ¿no?, como que también ayuda a uno a decir, bueno, no me importa lo que me digan. Me pasa siempre igualmente, digo, no fue en esa etapa, me sigue pasando que me llegan comentarios feos de cualquier cosa. De hecho, el otro día, bueno, he leído comentarios muy malos, muy feos, en cuanto al proyecto, ¿no? Claro. Y digo, si voy a dejar que todo esto me afecte, no puedo seguir. Ni les contestás igual, ¿no? Les contesto, opto por no contestar. Claro. Obviamente que cada uno es libre de pensar lo que quiera, no voy a entrar en detalles en cuanto a eso, ¿no? Uh-huh. Pero creo que colgarme de gente que lo único que hace es no perjudicar, pero tratar de tirar la piedra. Yo pensaría primero, antes de atacarlos o de devolverles un comentario, pensaría en ver cómo le está pasando a esa persona actualmente. Claro. De por qué lo dice, ¿no? Porque claramente cuando uno tira así basura al otro es porque esa persona le está pasando bien. O porque quizás tuvo el mismo sueño y no lo pudo lograr. Entonces, es muy fácil criticar sin conocer, sin haber hablado, sin interiorizarse. Pero creo que hay que quedarse con esa gente que te ayuda, que obviamente que va a haber gente que te diga quiero estar en tu proyecto y nunca más está, o sea, nunca la viste. Pero por ejemplo, el otro día me pasó un gesto muy lindo con el Dipi, ¿no? Todos sabemos que el Dipi está corriendo en Top Race. Y bueno, me hicieron una nota en Carburando
a la cual el Lipi después se contactó con los chicos de Carburando, uh-huh, y expresó su solidaridad para poder, digamos, estar a disposición de lo que yo necesite para el proyecto. Bueno. Entonces creo que esas cosas, ¿no? Así venga de una persona famosa como es el Lipi, a quien aprovecho y le agradezco de corazón, se lo agradecí por Twitter, se lo agradecí por todos lados, y aprovecho también el momento. Así como hay personas conocidas que se ofrecen, ¿no?, que ayudar, y personas que no son conocidas y también ayudan, también hay gente que, digo, no solo se encargan de criticar o de ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta chica no progrese? Entonces, antes de yo criticarlos a ellos o de devolverle un comentario, que no, a mí particularmente no me va a sumar en nada, prefiero pensar en que esas personas quizás están diciendo lo que dicen por algo interno de ellos, no por mí, porque son gente que no me conoce. Claro. Pasa que, bueno, vos, Belu, estás tratando de romper dos barreras, ¿no? Primero, que es que la mujer participe en el automovilismo, que es como un ambiente muy machista, obviamente, también yo lo considero así, ¿no? Vos estás equivocado. Y lo otro es romper la barrera de la discapacidad, ¿no? Una mujer con discapacidad en el automovilismo. Sí, totalmente. Obviamente que, como decís vos, hay varios que van a estar de desacuerdo, otros que les va a parecer fabuloso tu proyecto, tu sueño, y bueno. Pero, bueno, hay que hacer oídos sordos a esos comentarios que no valen la pena. Te consulto, ¿cuál es tu máximo sueño? Hoy, si te lo pregunto ahora, diciembre de 2020, ¿cuál es tu máximo sueño? Y hoy te digo que el proyecto. Soy en un auto de carrera. Obviamente que recibirme, ¿no? También creo que son dos cosas fundamentales. A veces me dicen, ¿cómo vas a hacer para correr y estudiar a la vez? Se puede. Claro. Obviamente que el piloto es piloto todos los días, ¿no? Digo, yo no es que me bajo de un auto y dejo de ser piloto, no. Se es piloto, como también se puede, no sé, ser nadador, digo, claro, desde la experiencia, ¿no? Porque también he competido en natación. Iba al colegio. Entonces, claro, si pude en su momento, también creo poder ahora, ¿no? Digo, siempre está bueno, ¿no?, llevarle esto a la gente, de que no hay que dejar las cosas por un hobby, ¿no? O por un sueño. O sea, digo, estudien, trabajen. Y amóldense a sus sueños. Pero no dejen de hacer las cosas que hacen por eso, porque se puede. Claro. Pablo, ¿querés preguntar vos? Bueno, a mí me gustaría saber que nos cuentes cómo es un día en la vida de Belén, un día normal. Un día normal mío. Digo, ahora en cuarentena no hay mucho para hacer. Claro. Pero un día normal, bueno, es sacando la cuarentena, entonces. Claro, sacando la cuarentena, bueno, estudio, obviamente, trabajo también. Así que me dedico a eso. Uh-huh. Paso mucho tiempo con mi familia durante la semana, que creo que es fundamental, ¿no? Pasar tiempo con ellos. Y tengo la suerte, bueno, de tener a mi abuela, con quien también comparto muchísimo tiempo. No hay un solo día que no la vea. Uh-huh. Y bueno, los fines de semana trato de ver a mis mejores amigos, juntarme con ellos, obviamente, para ponernos al día y para estar un rato también fuera de casa, que creo que también se necesita, ¿no? Salir de las cuatro paredes, y más ahora, digamos, ahora no está la cuarentena, pero cuando estaba se necesitaba eso, y ahora que se puede medianamente, claro, obviamente siempre cuidándose, ahora que se puede, nada,
prefiero estar afuera antes que adentro. Claro. Te quería consultar, ¿vos solés movilizarte sola cuando tenés que salir, juntarte con los amigos? ¿O siempre solés estar con un acompañante? No, obviamente que cuando nos juntamos y alguien quiere venir en el auto, puede, no, digo, no. No sé, esas personas que dicen, nada, mi auto no te subís. Porque no, no, por eso te digo. Pregunto, digo, ya con el auto ya es un elemento donde vos te puedes independizar y movilizar a cualquier lado sola, eso me refiero. Totalmente, sí. Ajá, Voy a todos lados con mi auto, digo. Claro, ¿no? Claro. Me independicé. No sacaste tener el auto es un... Tener el auto es un gran alivio para mí. Voy a donde quiero sola y con mi auto. Qué bueno. Bueno, vamos, Pablo, ¿te parece si le hacemos las dos últimas, uno cada uno? Y, dale. Y la vamos liberando a Belén y le agradecemos por su tiempo. Nos quedamos con muchas preguntas por hacerte, como muchos temas por tocar. Pero bueno, los tiempos nos corren. Bel, ¿cómo ves la discapacidad a nivel nacional en todos los ámbitos? A nivel laboral, cultural, deportivo, ¿cómo lo ves la discapacidad? ¿Ves que de a poco se va corrigiendo algunas cosas, que falta más difusión, inclusión? Bueno. Sinceramente y con una mano en el corazón lo veo muy mal. Uh-huh. Me gustaría muchísimo que se le dé mayor importancia, ¿no? Particularmente a todo lo que tiene que ver con lo laboral y a todo lo que tiene que ver con los accesos. Soy una partidaria de que todos los lugares tienen que tener accesibilidad para personas con discapacidad. Claro. Cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Esto es motora, visual o lo que fuera. Todos tenemos que tener las mismas capacidades de poder... Oportunidades, ¿no? Oportunidades, totalmente. Sí. No puede ser que... Chicos, no puede ser que haya facultades o lugares que te digan, no, los baños no están acá, están arriba. ¿No? Claro. Estoy hablando de algo básico. Claro, como una rampa o un baño para discapacitados. Y que claro. siempre me gustó decir esto, ¿no? De que contraten a personal capacitado. Y si no están capacitados, que no los contraten o que los capaciten. Claro. ¿No? No puede ser que tengamos rampas totalmente empinadas. Conozco claro. lugares. No quiero entrar en detalle, pero conozco lugares. Decilo. No. Pero conozco lugares. Sí, obviamente. Y lo he visto. Chicos en silla de ruedas traerse de las rampas. Claro. Porque las rampas son muy empinadas. Claro. Entonces. No, o lo peor, que te ponen las motos en las rampas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Claro. Voy a otro tema. Clases virtuales. Sí. ¿No? Todos sabemos que los días de lluvia, ¿no? Sí. A mucha gente que tenemos discapacidades, nos es casi imposible asistir, ¿no? Facultad, claro. Trabajo, ¿no? Bueno, este año tuvimos la posibilidad de poder implementarlo, ¿no? Las clases virtuales. Entonces, uh-huh. Tenía que llegar una pandemia para que nos enseñe a que sí es posible las clases virtuales en ciertos momentos. Claro. ¿Por qué una persona con discapacidad se tiene que perder de una clase un día de trabajo porque llueve y no puede ir? ¿No? Ah, sí, se entiende. Estoy hablando de ciertas cuestiones que me parecen básicas y fundamentales. Digo, yo no me puedo perder un día de clase de mi carrera, ¿sí? Porque llueve. Entonces, ¿qué tenía que pasar? ¿Tenía que pasar una pandemia para que los profesores o para que las universidades digan, sí, ¿sabes qué? Se puede. Porque hasta antes de la pandemia te decían, no podemos implementar eso, es una locura. Uh-huh. ¿Y qué pasó con la pandemia?
Yo entiendo que no es lo más cómodo. Entiendo. Uh-huh. Entiendo. Pero hay que dar oportunidades, ¿no? Claro. Esto me viene a colación, preguntarte, perdón, Pablo, y Belu, ya te vamos liberando. ¿Sufriste algún acto de discriminación en algún lugar público, en una institución así, no sé, importante, del gobierno? No sé si llamarle discriminación, pero que he sufrido, no he sufrido, pero que me hayan contestado autoridades de ciertos lugares. Sí. ¿Venite en silla de ruedas? Oh. ¿Sabiendo que puedo caminar? Claro. Oh, me gustaría preguntarte dónde fue. No. Prefiero no dar nombres, pero que lo viví, lo viví. Por eso digo, ¿no? Sí, obviamente, sí. Hay que reevaluar ciertas cuestiones, hay que revisar ciertas cuestiones en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo de accesos. ¿Sí? Claro. No puede ser que vayamos a un restaurante, nos encontremos con que los baños están arriba y abajo no hay nada. Chicos. Sí, sí. ¿Sí? Accesos a edificios. Que sean con tres escaloncitos, ninguna rampa, chicos. Siglo XXI. Es lo que siempre digo, ¿no? Siglo XXI y no. Vamos a Europa y tenemos todo, ¿no? Tenemos todo adaptado. Tenemos hasta los colectivos que se ponen a la par para que una persona con silla de ruedas pueda subir. Y me entero de gente que quiere subir al colectivo, que ni siquiera el colectivero se baja a ayudarlo para poder subir por la rampa. Claro. ¿Así queremos progresar? No. Así no estamos progresando. Perdón, que me ponga así, pero... Sí, no, se entiende. Yo soy de los que, como digo, hay que escrachar, ¿no? Hay que decir de dónde fue, quién fue, porque estas cosas se tienen que corregir. Pero bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no se corrigen? Porque todos piensan lo mismo. Claro, ¿no? Sí. Entonces, cuando encuentran a alguien que piensa diferente y tiene ideas, porque digo, no es lo mismo vivirlo que verlo y no vivirlo. Verlo, ¿no?, de lejos es distinto, sí. Totalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no se hacen? Primero, por falta de ganas. Porque formas de hacerlo sobre. Sí, se puede. Primero, por falta de ganas. Segundo, quizás por falta de capacitación. ¿Sí? Uh-huh. Y tercero, porque no lo pueden vivir. Yo creo que si esas personas se ponen en el lugar, tienen empatía, ¿sí?, las cosas se solucionan. Vos decís, mirá, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuándo ponen un semáforo? Cuando hay un choque. Mientras tanto, podés denunciar que hace falta un semáforo en esa esquina porque es peligrosa. ¿Cuándo lo ponen? Cuando hay un choque. Entonces, claro, cuando hay un accidente grande, claro. ¿Qué hay que esperar? ¿Que una persona se caiga por la rampa? ¿En silla de ruedas? ¿Que se lastime para rever el tipo de rampa que hay? Sí. Entonces, se, no. Se entiende. Empatía le hace falta. Empatía. En todo, ¿eh? Coincido. El tema da para largo, da para mucho. Pero bueno, agradecemos tu tiempo. Pablo, ¿querés hacer la última, sí, Belén, no, para cerrar la entrevista? Estamos probando mucho tiempo ya. No pasa nada. Bueno, volviendo, la última que te hago, y después te despedimos. Con respecto al proyecto, ¿no? Sí. Este año comenzaste con las prácticas y estás por firmar contrato con el equipo. Todavía no tienen decidido en qué equipo, ¿no?, que van a firmar. Sé que ya tienen el motor, que va a ser Renault. Danos la primicia, Belu. Todavía no puedo. ¿Con quién vas a firmar? Dale la primicia. No puedo. Me matan. Hay un equipo ya que está. Ya está, digamos. Está,
Sí. Sí, por ahí había dos posibilidades. Y... Hay dos posibilidades, sí, pero bueno, hay uno que está mayor posicionado, mejor posicionado. Oh. No en cuanto a nombre, ¿no? Porque digo, son todos geniales y todos se ofrecen y estoy totalmente agradecida. Pero bueno, creemos que vamos... Nada, está encaminado. Todavía no hice las prácticas, no tenemos el auto todavía, así que no puedo meter el auto en pista todavía porque no lo tengo y por eso estoy buscando sponsor. Pero sí, tenemos uno de los grandes equipos que posiblemente, bueno, sea él que me esté acompañando. Y bueno, si no es él, obviamente que vamos a estar en la búsqueda del equipo. Tengo a dos personas enormes al lado mío, como bueno, es Mati Machuca y es Mica Neves, también y Matías Neves, actual presidente de la categoría, que me están acompañando en todo el proceso de esto, que no es fácil, digo, sin los sponsors no es posible. Entonces, bueno, y sin obviamente la familia y sin el grupo de amigos, mucho menos, ¿no? Y justamente hice un post en Instagram que justamente es eso, ¿no? Transmitir el agradecimiento a, bueno, la familia, a los amigos, a los sponsors, porque sin ellos, por más que uno sueñe y lo quiera hacer, no sé, sin el apoyo no somos nada, no somos nada. Hoy se definió el TC y bueno... vimos, ¿no? Todo el esfuerzo que implica tener a un, digamos, todo el esfuerzo que implica correr, ¿no? Porque uno, el piloto es la imagen, pero detrás de eso están todos. Digo, hay un montón de gente laburadora y que labura todos los días para que vos puedas correr. Entonces, sea la categoría que sea, chicos. Entonces creo que hay que también agradecerles a ellos. ¿No? Digo, todavía no sé el equipo, si bien hay algo visto, no tengo todavía el equipo firmado, pero agradezco a todos los que se están acercando y diciéndome, Belu, te doy una mano, o pilotos que me hablan, ¿no? Constantemente, Belu, contá conmigo, o sea, les agradezco de corazón a todos. Porque creo que justamente el automovilismo tiene eso, ¿no? Es uno de los pocos deportes que hay solidaridad entre rivales, ¿no? Que después son rivales en la pista, pero que te puedes llevar de amigo para la vida. Y que después te pueden ayudar. Claro. Y creo que eso es mágico. Claro que sí. Belu, agradecemos tu tiempo. Te deseamos muchos éxitos. No sé si querés dejar tus redes sociales. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que súper cómoda en la entrevista. Obviamente quedamos mucho más, pero bueno, sí, por temas de tiempo no podemos. Sí. Pueden buscarme en Instagram como belu.onda, como la marca. Ahí, bueno, se van a poder informar, ¿sí?, acerca del proyecto. Van a poder ver, bueno, todo lo que subo en cuanto a ello. También, obviamente, que el que quiera ayudarme me va a poder hablar ahí para poder charlar y ver cómo pueden ayudarme. Claro. Son todos más que bienvenidos. Y bueno, van a ver todo acerca de mi vida. Claro. Así que los espero a todos en belu.onda. Y van a ser muy bienvenidos todos. Muy bien, Belu. Te mandamos un abrazo grande, un beso, te deseamos muchos éxitos. Ojalá que puedas estar pronto ahí en la pista, en la Fórmula 1100 bonaerense. Y bueno, te vamos a estar acompañando, siguiendo. Y cuando corras tu primera carrera, esperemos tenerte de nuevo por acá. Obviamente, así va a ser. Fran, Pablo, muchísimas gracias. Felices fiestas. Ojalá que, bueno, este año que queda poquito puedan terminarlo de la mejor manera y puedan empezar un gran año el año que viene. Déjenme agradecer a todos mis sponsors actuales, ¿sí? Uh-huh. A mi familia, a mis amigos, a la categoría, fundamentalmente.
por abrirme las puertas y, bueno, hacer de esto algo único en Argentina y ojalá podamos estar muy pronto girando.